Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bien, ahora vamos a preparar a hacer nuestro recorrido con nuestro Señor y la festejada, nuestra Santísima Madre, la Virgen. El Padre Federico, Monseñor Federico, no está con nosotros ya en la procesión porque tiene otro compromiso. Por tal motivo, Monseñor Federico, quiero agradecerle su presencia, siendo de comunión y fraternidad aquí con nosotros, su disposición desde el primer momento en que lo invité para celebrar la Eucaristía el día de hoy, que fue siempre la mejor. Monseñor Federico fue mi formador en el Seminario Conciliar de México y ahora volvemos a coincidir, aunque sea un ratito. El día martes, que fue aquí la reunión de los padres del decanato, cuando terminó la reunión me dijo Monseñor Federico, me dice el señor obispo que te pregunte si quieres continuar aquí porque tu nombramiento ya va a terminar o tienes un cambio. Y yo le dije ese día en la tarde, mi cambio está bien. Y luego el miércoles me dio un mensajito, el jueves te esperan los obispos para ver de tu cambio. Y el jueves que fui ya estaba el nuevo nombramiento. Entonces todo ha sido así como muy rápido y es un nuevo estilo que también los sacerdotes vamos conociendo aquí en la Arquidiócesis de México con el señor cardenal. Entonces fue mi formador en el Seminario Conciliar de México, fue quien me revistió también cuando fui ordenado diácono y ahora hemos coincidido, aunque sea un mes, mes y medio, aquí en la vicaría también, porque yo soy trasladado por una vicaría distinta. Por eso, Monseñor Federico, que Dios bendiga tu ministerio, que lo siga siendo fecundo, ahora en esta noble, complicada y difícil tarea que te ha encomendado en esta vicaría. Bendecimos a Monseñor con un fuerte aplauso. Entonces,
Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea.